100 rodos que no, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces aquí vemos el macho Donkey contra Mario. Mario estaba capitalizando en el recovery de Donkey. Bueno, entonces tiene que hacer el recovery. Hay que hablar normal. Y ahorita Donkey está buscando una oportunidad, pero está jugando bien, está siendo paciente, no dando la oportunidad. Y Mario aprovechando esa ventaja que tiene, haciendo la mayor cantidad de daño que puede, aprovechando los 160%, porque sabe que con cualquier tilt, con cualquier cosa, se puede ir. Entonces, lo que le conviene ahorita es aprovechar lo que más puede. Exactamente lo que acabo de decir. Cualquier cosita se iba Mario. Entonces, lo que puedo aprovechar fue hacer el 23%, que no es aprovecharlo tanto, ¿sabes? No quiere aprovechando sus grados, aprovechando todo el daño que pueda hacer. Regresa a encontrar y Mario no se deja, lo mantiene en el aire. Entre más lo mantenga el aire, más lo va a tener, más va a ser lento. Y esos combos asquerosos. Uy, y Donkey le regresa todo ese momentum con un especial. Llevamos la primera victoria de este encuentro, Donkey Kong. Uy, qué match tan pesado. Sí, es toda la ventaja que había estado construyendo. En un golpe se fue. Sí, es por eso es que tienes que tenerle mucho respeto a Donkey. Mucho respeto a todo lo que hace, porque por más ventaja que le tengas, cualquier golpe seco, mamas. Sí, sobre todo en la neutral, si no estás seguro de que un golpe va a conectar, hasta que ya se la vea la mano. Vemos el cómo empieza el segundo, pues, el segundo juego por parte de estos dos grandiosos jugadores. Y cámbiale de escenario. Gracias compañero, muchas gracias por apoyarnos de esta manera. Vemos como ambos jugadores juegan sobre neutral de manera paciente, sacando la mayor ventaja que pueden con cualquier golpe, cualquier apertura. Ambos jugadores se resisten a llevarse a la orilla, pero cuando empieza a tener la desventaja, pero se recupera regresando a la parte central de la plataforma. Este momento es bastante crítico porque vemos como Mario empieza a llegar a ese porcentaje que todo el mundo le tiene miedo a Donkey. En el momento en el que te agarra, bueno, pues ya te llamabas, ¿no? Sí, tampoco debe de ser tan obvio de cuidarse, ¿no? Porque lo único que le pasó la vez pasada, que puede ser un support touch, pensaba que era un grupo grave, ¿no? Eso sería eso. Claro, eso fue lo que exactamente la situación. Pero ya lo tienes, entonces, y esto fue de porcentajes que ahora Mario en el centro para que se vaya a la Mario es el que ese backer fuera del stage para poder ganarle a Mario, quitarle a Mario su primer slot. Mario dice, no me quiero dejar, voy a hacer menos slots, dice, lo voy a cambiar, lo voy a tomar fuera del stage y lo spikea, terminando este encuentro de manera rotunda. Vemos como ambos jugadores chocan sus puños, se ven, bueno, un poquito más decepcionados por cómo perdió. Llegan y se abrazan, se besan, se hacen el amor, se meten los dedos.